Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema del mayor interés y de los más sensibles para la vida del país, que es el tema de la jurisdicción militar. En el siglo XIX los liberales en las luchas de la reforma se peleaba contra los fueros y los privilegios los fueros de la iglesia y los fueros del ejército y los privilegios de la oligarquía han pasado mucho tiempo y en la legislación mexicana actual derivada de la Constitución primero hay una contradicción en la Constitución respecto a la función del ejército por una parte se dice que en tiempos de paz el Ejército debe dedicar exclusivamente a la disciplina militar y por la otra que el Presidente de la República puede hacer uso del Ejército por cuestiones de seguridad interna. Lo que implicaría, según mi criterio, que se aplicara el artículo 21 de la Constitución, que es la suspensión de garantías. Entonces, ha habido casos y hay un debate, algunos de los que aquí estamos trabajamos durante un año, en la cuestión de limitar... ¿m? Sí, la, la autonomía jurídica digamos que tiene, que estos tribunales especiales, procuraduría especial no está sujeta al régimen de derechos humanos en la práctica no me extiendo, yo quiero presentar primero Juan Carlos Gutiérrez que es director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos fue director regional para Mesoamérica de, de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y es un experto Absolutamente calificado en la materia. Nos volvimos a ver, Juan Carlos, con motivo del caso Radilla. ¿Quieres decirle al público qué es el caso Radilla? Muy bien, gracias por la invitación y, y por este tema tan importante y especialmente tan actual mm. en el debate de lo que está pasando México hoy en día. El tema del caso Radilla se refiere a una situación que México no ha podido solucionar: es el, el 74. tema de la guerra sucia en este país. Algunos. Todavía plantean que no hubo o no existió una guerra sucia a las organizaciones de derechos humanos. Hemos representado a la familia del señor Radilla, que es un caso de más de mil o mil doscientos. Fue desaparecido el guerrero. Él fue detenido desaparecido en el estado de Guerrero en un reten militar. El señor Radilla, delante de su hijo, se fue, fue llevado a una instalación militar, y desde ese momento hasta hoy. No se conoce su suerte o paradero. como sucedió con muchísimos su caso. ciudadanos. Debo decir que el programa que acabamos de repetir con Carlos Montemayor, el gran experto mexicano, el gran escritor, eh, tocamos también el tema de las ramificaciones de las guerrillas en el Estado de Guerrero desde claro. hace mucho y de los periodos de duración que son mucho más largos de los que se cree de la guerra suya. Pero hay un dictamen internacional. ¿En qué consiste? Claro, déjame decir al alcalde lo que está diciendo Carlos Montemayor fue nuestro perito en la corte interamericana, ah. él entregó un peritaje para informar a la corte sobre cómo da el debate, se, se dio el tema de la, de la guerra sucia en México, bueno, eh, consiste la sentencia en algo muy importante para plantear la corte interamericana que es? es la mayor o la más importante corte en materia de derechos humanos del continente americano, es. es una corte que tiene una competencia obligatoria para el Estado mexicano. Y ya falló. Ya falló. La Corte lo que dice básicamente es lo siguiente: el Estado mexicano debe investigar los casos de desaparición forzada que sucedieron en el pasado. Reponer la Fiscalía Especial. El otra Estado otra mexicano modalidad. debe investigar adecuadamente, ya sea mediante la Fiscalía Especial u otra modalidad. Debe... Y debe reformar la ley, que es deber nuestro. Exactamente. Y reformar la 57. ley en dos. 57 del de Código, de Justicia, Código de Justicia Militar y la Ley de Desaparición Forzada. Son los dos artículos fundamentales que plantea. Sobre el tema del fuero militar, que es el tema que nos convoca hoy, la Corte Interamericana me parece a mí que cierra el debate que tenemos en México en el sentido de que la Corte plantea el fuero militar no es competente para conocer de violaciones graves a los derechos humanos y ordena la Corte al Estado mexicano a reformar el artículo 50 decía la ley de actos contra paisanos que quede muy claro para la opinión pública el fuero militar cubre al ejército en casos de guerra pero claro. estos no son casos de guerra son relaciones con civiles entonces incluso en la legislación actual hay exceso pero además se ha propuesto que se resume, que solamente una reorganización de los órganos de justicia militar y que solamente sean sujetos a, 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 a ese fuero, cuando son actos de guerra. Y aún así, siendo guerra internacional, están sujetos a la Convención de Viena. ¿Tú crees que debemos nosotros ya reformar la ley? Porque hay un proyecto que debemos impulsar. Quiero presentar a Luis Miguel Cano, que es a, 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 abogado, egresado de la Escuela de Libre Derecho, profesor del Seminario de Derecho Constitucional y codirector de la Liga de la Organización dedicada a la enseñanza del derecho. Y al litigio de interés público en favor de los derechos humanos. ¿Cómo andamos en ese asunto? ¿Qué debiera hacer el Congreso y qué debía hacer la autoridad en México? Bueno, en la sentencia de la Corte Interamericana, gracias por la invitación, por No, por Dios. Específicamente se ordena al Estado mexicano reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, se dice en un plazo razonable. Esta sentencia es del 23 de noviembre del año pasado y ustedes pueden interpretar. De manera diferente, cuánto es el plazo razonable. Yo pero me parece que, ya... que dos periodos de sesiones sería más que suficiente. Yo diría incluso un solo periodo de sesiones. Ya tenemos el, el proyecto de iniciativa. Y esa reforma no hay una indicación eh, expresa de cómo debe hacerse, pero se entiende perfectamente que tiene que limitar la jurisdicción militar eh, a solo conocer delitos. Eh, que atenten contra la, la disciplina militar en donde solo se afecten bienes exclusivamente eh, que atañen a las Fuerzas Armadas. Nunca, cuando en algunos de los hechos están involucradas personas de la sociedad civil, nunca. Proteger cuando se al ciudadano frente a su propio ejército. Los ejércitos no fueron inventados ni construidos para atacar a los ciudadanos de un país, salvo en el caso de las dictaduras. Sí. Yo creo que la frontera entre un Estado democrático y una dictadura. Si se vio, ¿Para qué sirve el ejército? Si mm. se violan derechos mm. humanos de claro. civiles, mm. no puede conocer la jurisdicción militar. Y quiero ser muy claro para que el auditorio entienda la actualidad del tema. El pasado 24 de marzo, yo tuve la oportunidad de escuchar una entrevista que hacía Carmen Aristegui al rector del TEC de Monterrey. Y ahí, entre 7 y 8 de la mañana, eh, se, se daban opiniones sobre los lamentables sucesos que culminaron con la muerte de dos estudiantes del TEC. Como tantos lamentables sucesos han ocurrido antes. ¿Y qué es lo que está pasando? Y esto es bien importante. Dos estudiantes se ven atrapados en un enfrentamiento entre el ejército y delincuentes. Ese es un hecho. ¿Cuál es el otro hecho? Que el ejército eh, acordona la zona. Se hace cargo en las primeras horas de, de la escena del crimen. Estos dos muchachos le dicen al rector, en una primera versión, el procurador del Estado, que no son estudiantes, que se les encontró con armas, que así se dice en, en el auto que se levantó. Y el otro hecho es que no eh, se les encontró ninguna identificación. A partir de esto, déjenme construir un escenario para que vean la gravedad, la magnitud del problema. Hoy, no sabemos si a estos muchachos les mató el ejército, les mató la delincuencia. Las investigaciones... Dicen que cayeron del lado del ejército, la última declaración que leí, son inferencias vagas. Man. Así es, eso es lo último que se conoce. Entonces, crees que es deliberado el asesinato? No creo que sea deliberado, no, sería creo que irresponsable afirmarlo, pero quiero, quiero aprovecharlo para, para decir lo grave. Lo grave es que esta investigación seguramente la va a traer la PGR, que las investigaciones hoy no son públicas que ni siquiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede pedirle información a la PGR, o se la puede pedir, pero la PGR la puede negar a discreción, porque así lo falló la Suprema Corte de Justicia el 9 de marzo, y que aquí puede estar envuelto un abuso del ejército. Y escuchaba, no, debemos, no debe de haber divisiones entre la sociedad, no debemos criticar a las instituciones. No, no, por Dios. Pero esto me parece, me parece equivocado, me parece una, una, una solución una vacilada. errónea, ¿por qué? Porque lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que hay una investigación clara, y de que si hay abusos de cierto personal del ejército, puedan ser conocidos por la jurisdicción competente, que es la jurisdicción civil. Claro. Y esto es lo que estamos jugándonos. Y si no hay una reforma, y por eso la urgencia, parece ser que las autoridades van a seguir tomando como pretexto esto y, y, y seguir el mismo y Vamos cause. a seguir lo mismo. De mal en peor ahora con que ah, hay más militarización... Hay más ataques civiles, hay más impunidad. Yo quiero presentar a ustedes, es bien conocido, al diputado Gerardo Fernández Noroña, diputado hoy por el Partido del Trabajo, ganó una elección muy meritoriamente en Iztapalapa, es licenciado en Sociología, egresado de la UAM, y ha sido secretario de Prensa y Propaganda y coordinador de Movimientos Sociales dentro del Partido de la Revolución Democrática. Gerardo, tú has sido tal vez en esta legislatura... Y fuimos fundadores del PRD. Y fuimos fundadores, <laughs> claro que sí, ¿no? Y tú este, también eso. fue asesor en el Instituto Federal Electoral. Oye, Gerardo, quizá tú hayas sido el, el de los diputados de esta legislatura, el que más ha insistido en el tema del ejército, de los abusos del ejército, de los retenes, ¿Tú tendrías la misma visión que ellos? Me iría más lejos, Porfirio, fíjate. Primero, gracias por la invitación. Juárez, hoy, la ciudad más militarizada del país, con atropellos bárbaros hacia la ciudadanía. Los ciudadanos son tratados como delincuentes y los delincuentes gobiernan este país. Y te pongo un caso, la señora Zúñiga. Van a su domicilio hace un año dos meses, se llevan a sus dos hijos de 28 y 29, el ejército, no, Caso Radilla tienen pretexto de que era la lucha contra la guerrilla, no sé cuántas cosas, pretexto, insisto, es una cosa gravísima la desaparición, pero estos jóvenes van, se los llevan de su domicilio hace un año dos meses y los desaparecen. Yo creo que están muertos. La señora va con nosotros y nos dice, regresen a mis hijos, sé quién se los llevó, qué, qué militar, quién iba al la mando, Vera Cruz, este, Asensio, este, no? eh, 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 Ernestina Asensio, que fue Ernestina. violada y asesinada, pero y ciudadanos que son asesinados en retenes militares con sus hijos, con menores, es una cosa gravísima en Chocan tiene 50 casos de asesinatos en, reten, eh, en retenes o en cateos hechos sin orden judicial. Entonces, de lo que estamos hablando es de que está roto el orden constitucional, porque aunque tú planteas una contradicción, yo sostengo que es claro que no puede haber fuero militar en tiempo de paz. Ah, no, no, el, el artículo 129 constitucional es muy claro. Exacto. El artículo es muy claro que el ejército debe estar en los cuarteles. Tienes tú razón que el 29 dice que solo el Congreso puede declarar suspensión de derechos y garantías constitucionales. Eso no se ha hecho, no lo ha pedido quien usurpa la presidencia de la República, no lo ha pedido al Congreso, y por lo tanto, las acciones del Ejército son absolutamente violatorias del marco constitucional. Y a ello se suman las violaciones sistemáticas y permanentes: cateos sin orden judicial, detenciones sin orden judicial, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales. No hay pena de muerte en nuestro país y no hay que, capturados en este. Esta pseudoguerra. Si ¿Para no qué la necesitan? Eh, si no exacto, si lo aplican de manera absolutamente una ley y, y arbitraria. Mujer. Yo creo que hay más. Yo le pedí al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que me dijera cuántas quejas hay contra el ejército a nivel nacional y cuántas por asesinatos de eh, civiles en retenes militares o en acciones de la, de la milicia, y es la hora que no me la entrega. Pero te digo que Juárez tiene cerca de mil son bastante silenciosos y Michoacán tiene por lo menos 500 nos están llamando a otro bloque creo que ya nuestro público ya se dio cuenta a estas alturas si no lo hubiera percibido antes la gravedad del problema del que estamos hablando y la necesidad de que lo hagamos con toda claridad